Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en noticias. Como siempre, muchas informaciones y muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados de lo que está pasando en el país y en el mundo. Señores, lloviendo en gran parte, casi en todo el territorio dominicano está lloviendo. Y en este día lluvioso, pues estamos con ustedes para traer todas las informaciones que son de su interés. Hoy es lunes 11 de noviembre, y aquí están las informaciones más interesantes de este día. Haití decide cambiar. Haití cambia, pero cambió fue su primer ministro. Sí, en Haití se llevaron el primer ministro, y ahora dicen que el que pidió el cambio fue Abinader. Bueno, todo lo que pasa en Haití se lo quieren achacar a República Dominicana. Y dicen que fue el presidente Abinader que solicitó el cambio del primer ministro Cornier, que ya ha sido destituido por el Consejo Provincial Presidencial de allá, de Haití. Y ahora hay que esperar, porque desde luego que con esto podría venir un gran conflicto allá en Haití, porque en Haití con todo se han pleito. Entonces, fácilmente con esto del cambio del primer ministro se tiene allá un pleito. Un pleito rotundo entre los que estén de acuerdo y los que estén en desacuerdo, y ahí vienen una nueva situación que se da allá en Haití. Entonces, señores, un primer ministro nuevo y diciendo que fue Abinader el que habló para que lo quitaran. Eso se mueve en Haití. Mientras que el presidente de Kenia, William Ruto, habló con Donald Trump sobre la misión de seguridad que tienen en Haití y que la lidera Kenia. Los dos mandatarios trataron también áreas de interés mutuo que benefician a los ciudadanos de ambos países, incluidos el comercio y la inversión, la seguridad y la buena gobernanza. Así que Ruto ya hizo sus gestiones, se puso adelante Ruto en esto. COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, subió a 18 las provincias que están en alerta, 18 las provincias que están en alerta amarilla, y suman 26 en total las provincias en alerta en República Dominicana por los aguaceros. Ya lanzaron a la calle los primeros 1016 agentes de la reforma policial. O sea, 1016 jóvenes policías
formado con el nuevo estilo de la reforma policial fueron ya lanzados a servicio a la calle. 12 nigerianos son apresados en el Aeropuerto Internacional de las Américas con cocaína en su estómago. La DNCD está bien activa. Este fin de semana capturó uno de los cargamentos más grandes que se haya capturado en República Dominicana. Un accidente no lo detuvo. Orlando Palito de Coco reinventa su negocio. Por más de 20 años, Orlando Lucas Zapata se ha apostado entre las avenidas Gustavo Mejía Ricard y Abraham Lincoln, ofertando sus dulces, principalmente su palito de coco. Ahí está él. Bueno, que te vea. Señores, se registra un temblor de 4.5 grados en el sureste de la República, la Romana, ahí cerca de la Romana, y despierta pánico porque también hubo un temblor, dos temblores potentes en Cuba, incluyendo uno de 6.7 grados en el día de ayer. Se reportaron daños cuantiosos en Cuba, aunque no se reportan heridos ni se reportan muertes por este terremoto ocurrido la mañana de este domingo allá en el oriente de Cuba. Consejos financieros para madres: ¿cómo equilibrar la economía familiar? Usted puede buscar esos consejos que están en el periódico Diario Libre, principalmente las mujeres, porque son las que manejan la economía de la casa, para que vayan, ¿verdad?, haciendo algunos ajustes. Ajustes interesantes. Canadá reporta su primer caso de gripe aviar en un humano. La fuente del contagio y de cualquier posible contacto se encuentra en investigación. Qué lamentable este caso allá en Canadá. En otras noticias, más de 20 comunidades están aisladas por lluvias allá en la provincia de Dajabón. Residentes de los quemados de Cutupú celebran los cumpleaños de un puente inconcluso. Bueno, las autoridades elevan a 222 el número de personas muertas por las lluvias torrenciales en Valencia, España. El Ejército de la República Dominicana decomisa camión con cargamento de cigarrillos ilegales. Así andan las noticias, señores, en este día en República Dominicana. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Este es el programa En Noticias por El Puerto TV con William Rodríguez. Una cortesía de Wing Telecom. Wing Telecom conecta tu vida. Wing Telecom con internet fibra óptica en Villa Altagracia. Wing Telecom con internet fibra óptica por todas partes. Usted puede tener un internet de calidad llamando al 809-203-000. 809-203-000, y Wing Telecom y su fibra óptica le llevarán felicidad a su hogar. Porque mire, un internet que no sirve, una cosa terrible, pero muy terrible. Vámonos de inmediato con los detalles de las noticias que son noticia en este día.